En enero de 1963, Aurelio Benente fue nombrado por concurso de traslado catedrático de su querida Universidad de Oviedo. Allí estaban las dos familias, allí estaban muchos amigos. Oviedo había sido el origen y también era el destino. ¿De verdad? ¿El destino? La vida es imprevisible y los sueños, incluso los más secretos, a veces se cumplen. Nunca pensé en aquel momento en la incidencia que había de tener para mi vida personal y profesional el profesor Benente. Me guió hacia las lecturas imprescindibles. Me aconsejó que era fundamental prepararme todo el programa de Mercantil 1 y Mercantil 2. Dirigió mi tesis doctoral sobre la provocación del siniestro en el contrato de seguro. Me inició en la investigación y en la práctica del derecho. Pienso siempre que no encuentro la manera de agradecerle todo lo que ha hecho, la actitud que ha tenido siempre conmigo, que me ha hecho pensar, como decía, que bueno, su ausencia me provocó esta sensación que no había tenido yo a partir de la muerte de mis padres. La más formidable reforma de la legislación mercantil llevada a cabo en nuestro país desde la promulgación del Código de Comercio no habría sido posible sin la inteligencia y perseverancia de quien ha estado al frente de la sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación hasta bien entrado el presente siglo. Con razón ha podido decirse que Aurelio Menéndez ha sido el motor de la renovación legislativa del derecho mercantil en el siglo XX. Debo pues decir con gratitud que soy una de esas personas que he disfrutado de muchas de las cosas más importantes que ha irradiado la personalidad y la vida de Aurelio Menéndez. Y eso me ha hecho mejor ciudadano, mejor profesor y mejor persona. Pero esto, si bien se mira, es algo que sucede siempre en torno a una figura humana tan excepcional como la suya. Esta facultad de Derecho siente y expresa de manera explícita un profundo y legítimo orgullo por el ejemplar testimonio de vida universitaria y de servicio al derecho que el profesor Menéndez nos deja como insustituible legado. Confiamos en saber preservar y mantener los méritos que el profesor Menéndez nos ha legado en ese elevado nivel que su vocación, compromiso y memoria merecen. El profesor Menéndez estará siempre presente en nuestra universidad, siempre, para que su memoria, así como los valores que encarna y representa, se mantengan vivos en todos y cada uno de los rincones de nuestro campus, de nuestros dos campus. Estos momentos nos sirven para expresar el reconocimiento y el afecto que la comunidad universitaria, sin excepción, siente hacia el legado del profesor Aurelio Menéndez.